Muchísimas gracias al Instituto de Altos Estudios por esta invitación para conversar con ustedes sobre el tema de la participación popular y el poder en salud. Nos parece un tema de fundamental interés, sobre todo en nuestro país. Desde la nueva constitución, la constitución bolivariana, vivimos una experiencia inédita en la historia patria y que se puede resumir exactamente en ese planteamiento que durante 22 años se viene intentando en el país de la democracia participativa y protagónica. Veamos en el campo de la salud qué significa. Para ello queremos en primer lugar lo que seguramente ustedes ya conocen, pero nos parece importante, que hablar de salud ya no es la concepción que aprendimos y que se repite en todo el mundo, en todo el planeta, como el pleno estado de bienestar. No, ya no estamos hablando de lo que hemos denominado el modelo Bichón, biologicista, individual, curativo, hospitalario, mercantil. Esa concepción de la salud como enfermedad, como lo diría en mundo grande, enfermología individual, que hoy nos planteamos construir un nuevo concepto de salud, que lo denominaríamos de sanología individual, y que ya no lo entendemos como un estado, sino como un proceso, el proceso salud-enfermedad. Y la salud pública no como una enfermología pública, sino como salud colectiva, una sanología colectiva, de manera que vayamos hacia una clínica y una epidemiología no positivistas. Seguimos hablando cada vez que hablamos de salud, de morbi mortalidad, de la salud como un estado. Y hoy queda claro que la salud no es un estado, la salud es un proceso dialéctico, proceso salud-enfermedad, atención-cuidado, como luego se ha completado este planteamiento. Cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de rehabilitación, curación, prevención. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de promoción del bienestar, del bien hacer y de ese nuevo concepto que hemos venido aprendiendo ya no desde el pensamiento eurocéntrico, sino desde nuestra cosmogonía indígena ancestral, que lo entiende como el bien vivir, el buen vivir, el vivir en plenitud. Hoy entendemos la salud como un derecho humano, individual y social, por tanto, responsabilidad del Estado. Y no, la concepción neoliberal nos quiso hacer ver la salud como un bien individual, como una mercancía, según la cual cada quien tiene la salud que puede pagar. Entonces, hoy, para hablar de participación y de poder, queremos comenzar señalando el poder popular en salud, que está referido al la relación de poder constituyente y poder constituido. Esto significa que el poder constituyente, que es el poder del pueblo, está por encima, es el pleno poder. Eso significa que el poder del pueblo organizado debe tener autonomía respecto al Estado e independencia en relación a los partidos políticos. ¿Qué es el poder popular? No se trata de la participación tutelada o controlada, bien sea desde el Estado o desde el partido. Sea un gobierno reaccionario, neoliberal, dictatorial, pero igual en cualquier gobierno progresista, de izquierda, revolucionario,
El poder popular no puede ser controlado desde el Estado o el partido. De lo contrario, sería una pseudo participación manipulada. Es entender el poder popular como el poder constituyente frente al poder constituido, frente al poder del Estado, frente al poder del mercado, el poder del capital. El poder popular es la autoorganización del pueblo, insistimos, autónomo respecto al Estado e independiente respecto a todos los partidos políticos, en la perspectiva de construir un nuevo proyecto civilizatorio post-capitalista, sin relaciones de poder, ni relaciones de explotación, ni relaciones de dominación. Las relaciones de dominación no son solamente las relaciones del capital o del Estado en relación a las personas. Las relaciones de dominación se dan en la relación padre-hijo, médico-paciente, profesor-alumno, hombre-mujer. Eliminar las relaciones de poder es estratégicamente el objetivo, la meta del poder popular, que se constituye como un contrapoder hegemónico frente al poder de la burguesía, frente al poder de las clases dominantes. Y ese poder popular no se decreta, no es porque esté en una ley. No, el poder popular se construye desde abajo, desde arriba, en gobiernos progresistas, ciertamente se puede facilitar una burocracia que lo favorezca, un marco jurídico, reglamentario, el caso de la Constitución, las leyes del poder popular, pero no porque aparezca en las leyes, es una realidad, es una construcción histórica y política respecto al Estado, respecto al capital. El poder popular entonces debe marchar hacia una dualidad de poderes. Debe contribuir a implosionar el Estado, a democratizarlo, a controlarlo y subordinarlo al mandato popular. Bien lo dice la consigna del movimiento zapatista. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Entonces estamos apreciando que el poder popular es el nuevo sujeto histórico. Así como hablábamos del proletariado, y seguimos hoy hablando de la clase trabajadora, de las clases trabajadoras, hoy hablamos de ese nuevo sujeto histórico que es el bloque de clases y sectores explotados. Son los trabajadores y el pueblo organizado. Es quien construye la contrahegemonía cultural, como lo diríamos en términos gramscianos, que enfrenta el modelo hegemónico del capital y del Estado burgués. El poder popular, en definitiva, es el poder constituyente que se propone estratégicamente controlar y subordinar al poder constituido. ¿Cuál es el poder constituido? El poder del Estado y el poder del mercado, es decir, el poder del capital. En definitiva, es fundamental entender que el pueblo organizado es el poder y ese poder no se delega. Los funcionarios públicos no son representantes del pueblo, no fueron electos. Los funcionarios públicos, un ministro, un director, por más alto que tengan un cargo, no han sido electos, no son representantes del pueblo. Nosotros hablamos del Ministerio del Poder Popular, pero realmente los ministerios son el poder de la burocracia. Y la burocracia está allí porque la han nombrado, no porque la haya sido electa por el pueblo en una democracia participativa y protagónica, y esa es una tarea que tiene planteado este proceso bolivariano. Un ministro pudiera
debiera ser electo, pero igualmente pudiera ser revocado, como puede ser revocado el presidente de la República. Esos son de los grandes logros de la Constitución Bolivariana. Los funcionarios públicos, en verdad, son mandatados. ¿Qué significa eso? Que deben rendir cuentas y servir obedeciendo. Cuando uno habla de ministro, ministro etimológicamente viene de la palabra ministere. Ministere quiere decir servidor. Por eso los sacerdotes se les llama ministros de Dios. Son servidores. Un ministro es un servidor público y ese debe ser el gran reto que tenemos planteado en el país, sin ninguna duda, como la gran tarea de este momento histórico. La participación, en definitiva, debe ser en todos los momentos, es decir, en el diseño de las políticas públicas, en la planificación, en la ejecución, en la supervisión, control y evaluación, y a todos los niveles. Debe darse a todos los niveles, a nivel microlocal, en el consultorio popular, a nivel de la SIC, a nivel municipal, estatal, nacional, del proceso de planificación y operativización de las políticas públicas sociales, pero sobre todo debe privilegiarse la participación en la toma de decisiones en todas las instancias. Hablamos mucho de participación, pero si no se da en, como lo estamos planteando, en todos los momentos y a todos los niveles, la participación, si no se da en la toma de decisiones, es una pseudo participación. Por eso, a manera de mnemotecnia, diría yo siempre hablo de participación, terminado en M, es decir, la participación activa, consciente, crítica, independiente en relación al Estado, independiente en relación a los partidos políticos, organizada y movilizada. Y esa participación debe darse en la toma de decisiones en todos los momentos y a todos los niveles. Y en relación a la participación, decimos que debe darse prioridad a la acción. Ahora sí con N. Por eso debemos hablar de participación, de organización, de educación, de investigación. Y la investigación es la investigación, acción participativa. La comunicación. Generalmente uno habla de los medios de comunicación y no hay comunicación. Comunicación supone quien emite un mensaje, quien recibe el mensaje, y quien recibe el mensaje puede retroalimentar lo que recibe, puede opinar sobre la información que recibe. Realmente los medios de comunicación, llamados así, son medios de información, de transmisión de información y, por supuesto, de quien controla los medios de transmisión de información, que es la gran industria, porque es fundamentalmente de intereses privados particulares, la industria de la transmisión de información. Todo eso es fundamental para plantearnos qué significa la participación. ¿Poder popular para qué? En el caso de la salud. Bueno, lo que durante 22 años hemos venido planteando, proponiendo, intentando desarrollar, que fue el planteamiento central y sigue siendo lo de la Constitución, que es construir en nuestro país y en todos los países latinoamericanos y del mundo sistemas de salud, pero sistemas de salud
Porque cuando hablamos de sistema estamos hablando de un punto de entrada, un punto de salida, una retroalimentación, unos procesos. Es decir, a nadie se le puede ocurrir que un sistema es que si una persona se enferma, va a ir igual a un consultorio popular o a un CDI o a un hospital donde se le ocurra, ¿no? El sistema supone una puerta de entrada. No es donde él quiera ir, sino donde debe ir. Por eso hablamos de sistema universal, público y gratuito. Y gratuito no puede ser que voy para que me atiendan en el hospital, pero debo comprar desde la inyectadora y los guantes hasta los medicamentos. Deben ser entonces sistemas universales, públicos, gratuitos. Único. ¿Qué significa único? Bueno, que se elimina todo lo. En Venezuela tenemos más de 300 organismos prestadores, se dice de salud, pero es de atención médica. Y eso no tiene ningún sentido. El sistema único significa que desaparece el IPASME, el Servicio de las Fuerzas Armadas de Salud, desaparece el Seguro Social, todo lo que hay. Cada universidad tiene cuatro sistemas de atención médica, uno para los profesores, otro para los estudiantes, otro para los empleados. Eso no tiene sentido, eso no tiene razón. Entonces debe ser único, debe ser nacional, que significa la rectoría del Ministerio de Salud, y no que cada gobernador o cada alcalde se le ocurre hacer lo que quiere con una fundación. Se llame Fundasalud, se llame como se quiera llamar. En Carabobo se llama Insalud, hasta un nombre bien inaceptable, porque debiera ser con salud y no Insalud, pero debe ser único con rectoría del Ministerio de Salud. Y debe ser de salud, que significa no solo atención médica, que es lo que hacemos realmente. El Ministerio de Salud pudiera llamarse Ministerio de Atención Médica Reparatoria, que esté bajo control popular, que significa la participación protagónica del pueblo, y que se proponga estratégicamente ir hacia la salud colectiva y el buen vivir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Plantea el reto de consolidar y o promover organizaciones y movimientos sociales por el derecho a la salud. Si no hay participación ciudadana, porque tenemos que entender el ciudadano no como el que tiene una cédula de identidad. No sé, el ciudadano venezolano porque se tiene cédula de identidad nacional. Ser ciudadano significa el derecho a tener derechos, organizarse para que los respete el Estado. Porque todo derecho significa que el Estado debe garantizar ese derecho que está establecido constitucionalmente. Y la salud debe ser entendida como el bien vivir, como el vivir bien, no el vivir mejor. El vivir mejor es tener más objetos, más corotos. Vivir mejor es lo opuesto al buen vivir. Se deben forjar alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales. Si estamos hablando de salud, salud es también educación, ambiente, trabajo, cultura, recreación y deportes. Salud abarca todos los sectores sociales. Cuando hablamos de atención médica, no estamos hablando de salud. También hay que hacer atención médica, por supuesto. Hay que hacer rehabilitación de enfermos. Hay que prevenir enfermedades. Pero si hablamos de salud, estamos hablando de vivienda. Y más que de vivienda, estamos hablando de hábitat. Quien vive en un rancho con materiales de desecho, en un piso de tierra, no se puede hablar de salud. Si no hay educación, no hay salud. Si no hay un ambiente sano, no hay salud. Si no se tiene empleo, no hay salud. Para promover entonces
no solamente movimientos que tengan que ver con el tema de la atención médica, sino un gran movimiento de movimientos de todos los sectores, una red de redes en la perspectiva de promover los cambios sociales y políticos requeridos. Hablar en esos términos es hablar de construcción de poder popular, construir una red de organizaciones y movimientos sociales a nivel local, regional, nacional, pero también a nivel latinoamericano, capaz de incidir en los procesos de cambio social de nuestros pueblos. Mal puede haber un cambio a nivel local si no se logra a nivel regional, nacional e internacional. Todo eso es un proceso de revolución permanente y continua. ¿Cuál es el reto entonces? El reto es conquistar la salud como vivir bien, como el buen vivir, lo cual exige una nueva manera de vivir. Hablamos mucho de la crisis, pero no terminamos de entender que la crisis, en primer lugar, las crisis no son buenas o malas. Las crisis son. Es más, la crisis es lo que permite superar en un momento dado una situación dada. ¿Qué significa una crisis? Crisis es las cosas no pueden seguir como venían. Tienen que cambiar. Eso es una crisis. De manera que uno pudiera hacer una lectura de la crisis, bienvenida a la crisis, porque la crisis es la que permite dar un salto. Y esa crisis la estamos viviendo a nivel mundial y nacional. Y es una crisis económica, social, política, pero sobre todo estamos hablando de una crisis ética, una crisis de valores. Y más allá todavía, la pandemia vino a evidenciar dos cosas fundamentales. En primer lugar, que es necesario repensarlo todo. Hasta la ciencia misma tenemos que repensarla. La ciencia se sintió acorralada. El mundo científico no sabía qué hacer frente a la pandemia. Y volvimos a enfrentar la pandemia como se hizo en la Edad Media o en las pandemias anteriores, aislamiento, tapaboca, lo más primitivo. ¿Eso qué ha significado? Que hay una crisis generalizada, pero que tiene otro elemento fundamental que quisiéramos destacar, que es el ecocidio planetario que está provocando el capital. Y ese ecocidio está destruyendo los ambientes naturales, bosques que están siendo destruidos en todas partes del mundo. Y es esa destrucción masiva de los ambientes naturales lo que ya hay suficientes estudios que muestran que es lo que provocó la pandemia. Virus que viven allí en su ambiente natural saltan a los animales y de los animales saltan al ser humano. Entonces, esa crisis que llamamos civilizatoria es la crisis de una manera de vivir. Y la única manera de enfrentarla es la participación activa, consciente, crítica, organizada del pueblo, del poder popular. Es la crisis de una manera de vivir que requiere entonces una nueva manera de producir, de conocer, de relacionarse consigo mismo, con el otro, con los otros, con la naturaleza, con la Pachamama. Estamos destruyendo la Pachamama. No es que la tierra nos pertenece a nosotros, somos nosotros quienes le pertenecemos a la naturaleza. Necesitamos cambiar la relación que hay del ser humano con la naturaleza, porque el 1% de los habitantes del planeta
son los dueños del 80% de la riqueza del planeta. Y ese afán enloquecido de ganancias, de rentabilidad, con ese cocidio que están provocando en todo el planeta del extractivismo, están poniendo en peligro la vida humana sobre el planeta. Esas son las dos grandes enseñanzas de la pandemia. Y eso solo se puede enfrentar con la participación y con esta nueva manera de relacionarse, pero también de educar. Tenemos que cambiar los métodos educativos. ¿Qué sentido tiene el aparato escolar que tenemos para aprender qué? Para aprender que Colón descubrió América. Para aprender lo que hoy estamos desaprendiendo. Hay una profunda revolución que, como le decía el maestro Carlos Blanes, ¿la revolución es cultural o no es? Así de sencillo. Necesitamos una nueva manera de educar, de criar los hijos, una nueva manera de amar. La manera de amar que tenemos es la propiedad privada. Tú eres mía, yo soy tuyo. ¿Quién inventó que nadie es de nadie? Necesitamos una nueva revolución sin relaciones de poder, de dependencia, de dominación, y esa revolución cultural solamente la puede hacer el pueblo organizado. Y de eso es que estamos hablando cuando hablamos de salud, porque salud es la vida misma. Cuando hablamos del buen vivir, del vivir bien como salud, estamos hablando de la vida misma. Lograrlo requiere lo que hemos denominado, puede lucir un poco extraño ese planteamiento, necesitamos no los seres pensantes que creemos que somos, necesitamos seres sentipensantes, a los que llamamos epistémico amorosos, como los que están escuchando este conversatorio. Aspiramos en definitiva a ser militantes de la esperanza, profetas de la buena nueva que estamos llamando el buen vivir. Para ello, creemos que es imprescindible, haciendo un resumen, autonomía respecto al Estado, independencia en relación a los partidos políticos por parte del pueblo organizado. Participación activa, consciente, crítica, organizada, movilizada en todas las fases y a todos los niveles en la toma de decisiones, no a la pseudo participación manipulada. Necesitamos una formación técnica, ética y política de los ciudadanos, particularmente de quienes van a ocupar cargos públicos, con una nueva ética del funcionario público. La importancia y necesidad de construir una conducción político-social articulada y articuladora, con participación del pueblo organizado, no a los discursos progresistas con prácticas conservadoras. Tenemos ya 20 años, poco más de 20 años, con gobiernos progresistas en Latinoamérica. Y lamentablemente la mayoría ha tenido un discurso progresista, pero con prácticas conservadoras también en el campo de la salud. No al localismo, a la sectorialización, al sectarismo. Atención con las ONG y las fundaciones que muchas veces permiten encubrir intereses del mercado, del capital, que se disfrazan de ONGs y de fundaciones. En definitiva, solos no podemos nada. Juntos podemos hacer posible lo imposible. Juntos somos más, unidos somos invencibles. La unidad del pueblo, la democracia del pueblo es la tarea fundamental. Concluimos entonces con esta, que lo repetimos y no otra vez, pero tenemos que hacerlo práctica, no solo teoría y discurso. Solo el pueblo salva al pueblo. Todo el poder para el pueblo. Decimos que un fantasma recorre, como decía el manifiesto comunista, pero ahora es un fantasma que recorre a todos los gobiernos de derecha del continente,
pero también incluso a los progresistas de la América Latina. Ese fantasma es el poder popular. Y terminamos diciendo, con esta consigna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este es un cartel en un poste en Chiapas, México, y yo diría que donde podamos colocar este cartel, estaríamos hablando de democracia verdadera, de poder popular. Dice el cartel: está usted en territorio zapatista en rebeldía. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Bueno, son algunas ideas, algunas reflexiones, a manera de provocación, diría, para compartir con ustedes y que podamos intercambiar de inmediato en este conversatorio que está planteado. Pudiéramos utilizar un par de preguntas que pensamos pudieran ser útiles para animar esta conversación. Yo diría, a manera de provocación, lo siguiente: en la experiencia personal, profesional, política, laboral de quienes nos escuchan, ¿de qué manera esto que hemos conversado se puede aplicar? En la experiencia de ustedes, ¿podríamos decir que hay una verdadera construcción de poder popular? Y otra pregunta la haría en los siguientes términos: ¿qué requisitos, qué se necesita para que la participación del pueblo, la participación ciudadana, permita realmente construir poder popular en salud? Muchísimas gracias y ahí estamos para compartir y en este conversatorio.